visto a muchos actores que, por ejemplo, se afrentan de cómo fueron sus inicios? ¿Por qué no les gustó que empezaron en telenovelas y ahora ya son grandes cineastas? No. Yo estoy... ¿Tú no te afrentas nunca de haber estado en RBD? Yo estoy feliz, yo estoy feliz de haber formado parte de un proyecto tan exitoso y de haber sido, y estoy agradecido y seguiré agradecido. Simple y sencillamente siento y estoy feliz con los proyectos que tengo en este momento. Y creo que una cosa no va peleada con la otra. Pero estoy feliz porque al final de cuentas mi pasado es quien me hace la persona que soy en este momento. Qué bueno que lo dejo. Entonces, ¿te podrías unir en algún momento a alguna presentación si es que la hay o algo así? Pues mira, lo que te puedo decir es que en este momento estoy muy feliz con los proyectos que tengo y muchísimas gracias por estar aquí. Si les echas llamaditas, platicas con ellos, hay amistad. Claro, nos echamos un WhatsApp y nos escribimos de vez en cuando para felicitarnos. Y bueno, ahorita por las fechas obviamente es más que obvio que... ¿Qué más disfrutas, la carrera como actor o como cantante? Digo, desde mi perspectiva tiene que ser la de actor, porque... Tú lo has dicho. Muchas gracias, se los agradezco mucho. Rápido, Pacho, también empezando el año con amor. Oye, qué padres lentes, ¿no? Por favor, ¿pueden enfocar esos lentes? Ven nada más. Traigo aquí el Starbucks y todo. Ya te vas de viaje, ¿a dónde te vas? Ya me voy, no, te estoy esperando. Oye, todos ya el altar, ¿no? Anaí, Dulce, ¿cómo vas tú? Te vemos, nos encanta esa pareja. Estoy muy bien, muy contento. Enamoradísimo. Muchas gracias, te lo agradezco. Oye, Pacho, pero sin duda nunca pierdas el piso, ¿no? Es lo importante, ¿no? Nunca perder el piso, creo que es lo más importante, porque decían que por el ego y todo, pero nunca perder el piso tú. Pues, mira, hay una cosa que se llama ley de gravedad, que si no, la misma tierra te baja sola. ¿Te ha tocado perder el piso? Afortunadamente tuve unos padres que me jalaron las patillas a muy buen tiempo. Y viendo que ahorita recordábamos cuando corrían y entrabas de aquel lado, corriendo, yo creo que son etapas... La euforia RBD otra vez. Que no se cambia. Y es una cosa que fue muy linda, pero al final de cuentas la vida sigue, claro. y hay que mirar hacia adelante. Y uno de los valores que tenía Rebelde, o que tenía el grupo de los mensajes, era ir y perseguir tus sueños, que es al final de cuentas lo que yo acabé haciendo. Ir tras las metas personales, lo que me llena, lo que me hace feliz. Y señores, les agradezco profundamente estar aquí. A los rebeldes que pues no van a poder disfrutar de... Pues lo único que van a estar muy felices. Existe una plataforma donde está pasando esta nueva serie, donde hay una generación nueva, y al mismo tiempo van a poder ver este concierto, donde van a poder verlos, supongo que en toda Latinoamérica, lo cual va a estar increíble. De mi parte, me queda clarísimo que te guste, que te encuentras más. Reencontrarse y bueno, por rechazarlo, por seguir los desconozco eso, porque yo ya no entré en una negociación. Es lo único que te puedo decir. Se los agradezco pero la mucho. Amistad sigue, ¿no? Por supuesto, cuidado, te vas a pegar.